Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cocina italiana. Si quieres ser un verdadero chef, en cualquier lado del mundo te encuentras, tienes que saber cómo se prepara eso. O sea, la mantequilla sabor trufa blanca. Porque esto es uno de los condimentos indispensables para una cocina a 5 estrellas. Y lo mismo es si usted eres una persona que le gusta comer bien, pero le gusta cocinar en tu casa, ¿ok? Porque estamos hablando de algo increíble, ¿ok? Vamos a preparar la mantequilla a sabor trufa en una manera muy simple, ya te voy a enseñar todo. Y no te preocupes por el precio, porque la trufa que se utiliza para hacer la mantequilla es la trufa pequeñita y esta que normalmente no se vende, que tiene un precio muy, muy, muy barato. Muy bien, entonces vamos con la sigla y comenzamos nuestra preparación. Olé. El primer ingrediente que necesitamos para hacer esta mantequilla sabor trufa es la sal que está justo atrás de esto riquísimo lomo fino. Una pizca de sal necesitamos. Después, mantequilla 100 gramos y de un mínimo de 5 hasta un máximo de 10 gramos de trufa blanca. No se pone más de 10 gramos porque ya no sirve, ¿ok? El sabor ya lo obtenemos con 5, con 10 un poquito más, pero de 10 en adelante ya es un desecho. Vamos a poner la mantequilla adentro del horno a microondas por unos 30 segundos. Es importante que vamos a obtener una mantequilla suave, no líquida, no tiene que ser líquida, tiene que ser como una crema. Entonces la ponemos 30 segundos en el horno a microondas y la dejamos afuera, ¿ok? Hasta que llega a temperatura ambiente. Recuérdate una cosa, las trufas crecen bajo de la tierra, entonces es importante que la vamos a limpiar bien antes de utilizarla. Y para limpiarla bien tenemos que hacer dos cositas. La primera, la vamos a con un cepillo, la vamos a raspar bien en toda la superficie y lo vamos a mojar ese cepillo. Mira, en esa manera, mira, así tenemos que hacer. Porque todo lo que está alrededor de la trufa es tierra. Y más que todo, recuérdate que son los perros que lo sacan de la tierra, ¿ok? Entonces lo ponen en la boca y lo dan al padrón. Por esa razón es importante, por una razón de higiene, limpiarlo súper súper bien, pero recuérdate que es un hongo, entonces una vez que lo ha limpiado tiene que secarlo enseguida, rápido rápido, porque no tiene que absorber agua, créeme, esto es fundamental. Ahorita todavía no está perfectamente limpio porque hay pequeñito pedacito ángulo donde el cepillo no llegó y con un palillo de eso le vamos a sacar toda esta parte negra, todo esto, este pequeñito pedacito de arena, ¿ok? De arena, de tierra, de lo que sea, ¿ok? Una vez que ya obtenemos este resultado, lo limpiamos bien, lo secamos bien y ya está listo. Una cosa muy importante, ese trabajo tenemos que hacerlo solo cuando lo vamos a utilizar, porque la arena, la tierra a su alrededor, ¿qué hace? Va a permitir que se conserve algunos días, ¿ok? Si la sacamos y si lo guardamos, se va a dañar, ¿ok? Esto es importante. Por esa razón que cuando lo venden, también nos venden un poquito de tierra. Solo por eso. Bueno, ahorita mira cómo la textura de la mantequilla. Es una crema, temperatura ambiente, no está líquido. Porque si está líquido, toda la trufa se va por abajo, ¿ok? Tiene que ser como crema. Y la vamos a rallar así con una de esas y la vamos a mezclar. También aquí no se nota en el video, pero yo le pongo un poquito de sal. Una pizca, no, no es mucho sal. Una pizca de sal. ¿Por qué se pone la sal? La sal es importante porque va a permitir a la trufa de sacar afuera su líquido y sus sabores. Y como que la mantequilla es, digamos, en la cocina es uno de los elementos más importantes porque absorbe y traslada los sabores, es importante. Importantísimo que la ponemos así adentro de la mantequilla porque cuando la vamos a probar esta mantequilla tiene puro sabor a trufa, ¿ok?
Una vez que la hemos hecha, la ponemos en un vasito así como esto, lo cerramos bien y la dejamos reposar 24 horas adentro de la refri. Y después de 24 horas está lista y la podemos consumir para hacer crostinos, para hacer tartina, para hacer una pasta, para hacer lo que quieras. Pero ahora la vamos a probar, vamos a regresar atrás en el tiempo, la vamos a probar y después le voy a enseñar por qué le enseñé este pedacito de carne. Ahora del asaggio. Mamma mia. Allora, partiamo dal presupposto che fatto così, deve, adesso lo mettiamo qua nel vasetto. Poi lo mettiamo in frigorifero perché si deve raffreddare per bene e poi esprime al 100% il sapore. Va bene ragazzi, vieni qua. Ora vediamo come si fa. Ciao! Mira lo che hice con ese pedacito pequeñito, pequeñito di carne. Un lomo fino con trufa blanca. Y la receta ya está lista, ya está en mi canal. Y la encuentra. Y aquí abajo también en el info box o arriba donde está la i. Beso y abrazos y a la próxima video receta. Lo quiero mucho. Chao.